¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos, buen jueves para todos. Así arrancamos este día en Banda 3.0, un día cargado de información en el que vas a estar pendiente del televisor o de la radio o de lo que elijas como medio de información, porque sin lugar a dudas va a ser un día importante. Un día importante aquí en Banda 3.0 porque vas a tener información hasta las 10 de la mañana, con buena onda, con alegría, como siempre intentamos hacerlo desde este lado. Y por otra parte, porque hay mucho de lo que está pasando en la Argentina que te interesa ver. A ver, en el día de hoy, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner va a pasar por un rato a ser una más de los tantísimos argentinos que estamos bajo las condiciones que nos plantea la ley. A ver, finalmente el Congreso en el día de ayer aprobó que Bonadío haga los allanamientos correspondientes a los domicilios del matrimonio Kirchner, aquí en Capital Federal, en la provincia de Santa Cruz y en el Calafate. Uno de ellos ya allanado, los otros dos todavía sin experiencia. Mucho ruido hubo alrededor de eso que en un ratito vamos a estar repasando. Pero lo cierto es que en un ratito, nada más, una vez que la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, entregue a Bonadío esa autorización que sale del Congreso de la Nación, entonces Bonadío podrá disponer en qué momento se allana, sin condiciones. Nada de lo que pedía Cristina por una carta al Senado se va a cumplir, es como dice la ley, sin condicionamiento al juez se puede allanar, ¿sí? Con algunas cuestiones que hacen a la protección del lugar en donde viven las personas, pero digamos, como todos los ciudadanos que habitamos esta Argentina. ¿Qué ganó Cristina respecto a los tantísimos millones de argentinos? Tiempo. Durante todo esto, el tiempo que hace que pensemos que tal vez no van a encontrar nada hoy en esos tres lugares. Pero sí, claro, está la inspección ocular. Tiene que coincidir los relatos del cuaderno de Centeno y lo dicho por los hoy arrepentidos con esos tres lugares que tantas veces se mencionan como lugares en donde se descargaban bolsos con dinero. El tiempo es lo que diferencia a Cristina Fernández de Kirchner del resto de los argentinos. Después, por un rato, esta senadora, que en algún momento votó el desafuero de algunos políticos, como fue en el caso de Angelós, que después decidió él renunciar antes que le quitaran los fueros y que ayer pedía una especie de tratamiento VIP a su situación, bueno, va a pasar a ser, por un rato, una argentina más. Así comenzamos este Banda 3.0. Hola, Tommy Reynolds, muy buenos días. ¿Qué haces, Nuri? ¿Cómo estás? Feliz previernes, feliz previernes. Estamos ahí al borde del viernes, muchachos. Hoy es el mejor día de la semana porque lo mejor está por venir. Es una frase muy utilizada, una frase dicha claramente, pero lo mejor está por venir. Acuérdense que el jueves es el mejor día de la semana porque ya estamos viendo ahí en el horizonte el fin de semana. Pero además, esto se suma a que vos seguramente tuviste el feriado el lunes y es una semana súper, pero súper corta. Y se notó, y además, claro, se le notó a todos aquellos que no laburaron el lunes. Y también hay que decir que estás viendo, pero todavía no lo estás viviendo. Entonces eso tiene aún una cuota más linda todavía. Porque todavía no estás en los preparativos. Claro, no estás gastando los minutos, los segundos, las horas del viernes, las horas del domingo, del sábado. Todavía lo estás viendo ahí, pero lo sentís. Y eso es importante. Así es que, como cuando te vas de vacaciones, el último día que vas a trabajar, que es así como el mejor de las vacaciones. Totalmente, totalmente. Porque ya tenés la cabeza ya, aunque estás todavía trabajando, claramente, y pasan muchas cosas que ahora vamos a repasar, pero digo, ya está, muchachos, es jueves, bendito jueves para todos. Bueno, muy bien, y tras estas bendiciones vamos a arrancar, si te parece, Tommy. Yo te decía hace un ratito, mucho pasó en el día de ayer, muchos cruces, algunos muy picantes, otros lamentables, en el Congreso. Sí, exactamente, en un ratito nos vamos a meter por ahí más en la cuota de color, por lo menos yo voy a aportar la parte más de color con los cruces que hubo ayer en el Congreso. Cruces algunos más fuertes, otros, la verdad, que dan una imagen realmente de los senadores un poquito patética. Por ejemplo, la senadora del Frente para la Victoria, del PJ, que habló acerca de la marcha del otro día, del 21A, multitudinaria en todo el país, y que dijo que fue una marcha de señoras gordas. Así como escuchan. Sí, fue una marcha de señoras gordas. No importó mucho el discurso, criticó a Bonadío, criticó obviamente la causa de los cuadernos, pero una marcha de señoras gordas. También vamos a hablar acerca del famoso flan, porque el flan se coló directamente no solamente en la agenda pública, en la agenda mediática, sino también en el propio Senado, con Esteban Bullrich. ¿Se acuerdan que la semana pasada no estuvo? Pues estuvo con el Papa. Sí. No dio el número justamente para tratar los allanamientos a Cristina, justamente porque estaba él afuera y
no dio quórum. Bueno, ayer estuve y habló del flan. Metió directamente. Eso lo habló igual, sí, ¿no? De que no estuvo sentado ahí la semana pasada. Sí, claro, pero lo más insólito fue que habló del flan, del bendito flan de Alfredo Casero, de esta metáfora que obviamente implementó la semana pasada en el programa de Fantino. Bueno, ayer Bullrich también se metió con el flan adentro del Senado, así que vamos a estar repasando obviamente las declaraciones y vamos a hablar acerca de un cruce que para los que lo estábamos viendo era, a ver, era como una novela. Pues estábamos hablando, por un lado, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por el otro lado, Miguel Ángel Pichetto. Una especie de hermanos eran en su momento. Eran aliados, claro, pero íntimos del propio gobierno, todo. Y ahora distanciados. Y una pelea del fuego amigo, como lo quiso rotular ahí Cristina en el Senado ayer, que parece ser y apunta todo a una traición. En un ratito, en los cruces más destacados del día de ayer. Bueno, en un rato nada más, Este Pichetto que le porcó la cancha como nadie a Cristina Fernández de Kirchner en el día de ayer.